Esta criatura que tengo en mis manos ha pretendido dar guiños genealógicos del autor. Desde luego, a lo largo de todas sus páginas se podrá encontrar en un desequilibrio perfecto tanto el humor como la ironía y el sarcasmo. Y hemos cumplido con esta magnífica recopilación de cartas, intervenciones en el Congreso Nacional, de intervenciones a la hora de los incidentes, de, bueno, incluso de textos de ficción, como uno que hay ahí en que se habla de un supuesto encuentro del autor del libro con Pablo Neruda. Es un libro que lo refleja, ha elegido parte de intervenciones que me ha tocado escucharle en la sala, otras intervenciones que hizo incluso la interparlamentaria, digamos. Es un disco con principios éticos. O sea, yo creo que si por algo acepté comentar este libro, porque casi nunca comparto lo que dice, pero es coherente.